todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No. Hay fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da.
Buenas tardes y bienvenidos al Juan Vega Mateo. Jornada 26 y hoy nos visita el Teucro, un mítico equipo que ha competido en la máxima categoría nacional y con el que hemos coincidido a lo largo de nuestra historia. Actualmente estamos en la jornada 26 y nos separan un punto. El Teucro tiene 25 puntos y el Galdar 24. A escasas pues 5 jornadas contando esta. Y en breve pues empezará ahora ahí la presentación. Y ahí se escucha. Número 1 para Miguel, 5 para Marco, 7 Churcho, 8 para Miguel Monteagudo, 12 Martín Fernández, 14 Martín González, 15 Cau Herrera, 19 Sergio Blon, 22 Rubán Marchete, 23 Miguel Roberto Cío, 27 Federico de Carlos y 71 Sergio Cortizo. Tenemos a la entrenadora María Irene Vilaboa y ayudante Rosa María Vilaboa. Ahí tenemos con el número 3 a Heriberto. Jorge Hernández con el 10. Emiliano con el 11. 13 Adrián Díaz. Saúl Rodríguez con el 16. 19 para Juan Godoy. 22 para Cayetano González. 23 para Carlos Medero. Alejandro Castellano con el 27. 30 para Guillermo Arencibia. Miguel Hernández con el 51. Fran Trujillo con el 63. 69 para Pablo Barrera, que está convocado por primera vez hoy. Saulo López con el 70. Adrián Rivero con el 77 y Alberto Delgado con el 89. Entrenadora Dai Sánchez, y tenemos a Raico como oficial y Alejandro como oficial también. Los colegiados de este encuentro serán Alejandro Carpeño y Carlos Juliá. Tenemos en mesa a Daniel Machín y a Inés Sánchez. Minuto de silencio por el fallecimiento reciente de Pablo Gregoiria. Fuerte aplauso en honor a Pablo, entrenador del Loar Coruña, que ha fallecido recientemente. Un abrazo para la familia de Loar Coruña. Y ahí teníamos las alineaciones de los equipos, los jugadores. Y en breve que comenzará este partido, que como iba comentando antes, pues se enfrentan dos equipos que han competido en la máxima competición nacional, en esa Liga Sobal, que se han enfrentado Teucro Galdar, un partido mítico, con jugadores de mucho renombre por parte de ambos equipos. Y hoy tenemos pues otro encuentro aquí en el Juan Vega Mateo de esos dos míticos equipos que han competido en todas las categorías a nivel nacional. Ahí vemos cómo sale por parte del Teucro. Tenemos ahí a Churcho,
Tenemos a Federico. Tenemos también a su jugador Marco. Es al inicio. A Ruan. A Martín. Y me falta el número 19. Tenemos a Sergio. Y en portería sale Martín Fernández. Por parte de Galdar tenemos a Heriberto, que sale de inicio. Adrián Díaz en defensa en el 1, Jorge Hernández, Saulo, Guillermo, Alberto y Miguel. Y en breve da comienzo el encuentro. Saludan los jugadores y se incorpora mi compañero Néstor a la mesa. Buenas, Néstor. Pues sí, muy buenas tardes, noches a todos. Ya bueno, era más tarde con este horario nuevo de verano. Sí. Ya estamos aquí de vuelta en el Polideportivo Juan Vegas Mateo. Pues aquí con el partido que enfrenta el Quirón de Salda y al Lirón Teucro. Ahí está. Lanzamiento la que madera. Se le va al travesaño. Saca Heriberto. Sí, un Lirón Teucro. Como dato interesante, es uno de los únicos cuatro equipos que han compartido en algún momento de pues, su carrera, pues jugadores que han estado en ambos equipos. Sí. De Lanzarote, pues con Iván Montoya y Javi Santana. El Ingenio con Dani Martín y Carlos Sánchez, que son los más recientes. El Tejina con Wilson Estebao. Y el Teucro, que es el único equipo que no es canario, que tiene pues esta peculiaridad con Belimir Rajic, que jugó pues en los años del 97 al 2005, hasta el gol. Alejandro Castellano. Está Belimir Rajic, que jugó del 97 al 2005 aquí en Galdar y después estuvo varias temporadas en el Teucro, tanto en 2010-2011, donde llegó el equipo pues con esa ambición de subir a plata, y pues después se retiraría en el Almería. Efectivamente. Buenos datos ahí por parte de Néstor. El ataque del Lirón Teucro, que juega con Marco Drosic en el central. Sí, bueno. Jokic. Hay 7 metros. Llega tarde ahí a la ayuda Jorge. Y 7 metros. Va al lanzamiento Miguel Roberto Cío López. Sí, Miguel Cío. El lanzamiento ahí, desde los 7 metros. De zurda con rosca exterior y transforma 1-1 en el marcador. Ahí está Emi Villaverde, balón ahora para Miguel Hernández y el gol de Miguel Hernández. Partido pues que en el día de hoy tiene otra peculiaridad más, y es que es el partido hasta el momento. El golpe, Franco. El kilómetro de Segal hará incluido en su convocatoria a más juveniles a la vez. En el día de hoy son 5. Cayetano González, Carlos Medero, Fran Trujillo, Pablo Barrera y el ya habitual Alberto Delgado. ¿Y Adrián? Y Adrián Díaz, son seis, perdón. Son seis, Néstor, sí. Y el máximo había sido cuatro. Pues la última convocatoria aquí en casa en la que entrarían Carlos Medero, Cayetano González, Adrián y Alberto. Es un partido que no jugaría Derek. Y después está este en el que ya se ha incluido también a los que eran habituales en la dinámica. Y está Pablo Barrera, que no había tenido su oportunidad hasta el momento, y los que sí habían tenido pues Frank, Calle, Carlos y Adrián, que ahí lo vemos sentados en el banquillo, y Alberto, porque ya es casi indiscutible en el equipo. Ahí está la parada de Heriberto. Y entra en pasivo, le quedan dos pases al Lirón Teucro. Ahí está el primero, la vuelve ahí para Mauro. Se le va. Ahí sigue Saulo, que se le escapa el balón. Ahí Alberto quiso combinar con Saulo. Quizá no estábamos mirando el balón. Y Alberto tampoco. Recto. Sí, entre una cosa y otra. Sí, al final pues son esos pequeños detalles lo que hacen que pierda balones. Y ahora el Teucro, el que ataca. Ahí está Marco moviéndola. El otro lateral con Sergio Blom. Ahora Sergio Blon, balón ahora que roba Guillermo Arencibia. Está Jorge, balón para Saulo. Y el gol de Saulo.
Muy bien, Guillermo, cómo se tiraba por ese balón. Y le daba la continuidad en el contraataque, 3 a 1. Ahí está Marco Shoki, ahí está Surso. Aunque le cae ahora Sergio Blonda, y está Sergio Blonda para Surso. Y parada de Heriberto. No, parada, parada. Sí, la toca Heriberto. Está Adrián Díaz intentando escapar de la presión de número 14, Martín González, que si no me equivoco. Sí, el colegiado que amenaza con la tarjeta amarilla. Sí. Se queda en un simple aviso de que no se quede enganchado ahí en la salida rápida del Galdar, y estará atento el colegiado para que no, eso no vuelva a ocurrir. Sí, pues un Lirón Teucro que ha tenido una temporada bastante remarcable. Sí. Lo mejor, pues, un equipo que está ahora en zona media, en la zona noble de la tabla, y al igual que el Galdar, es un equipo pues que descendería la temporada pasada de plata, y al ser equipo gallego quedaría encuadrado en este grupo A. ¡Y hola, Alejandro! Quedaría encuadrado en el grupo A, y de momento tiene una muy buena posición en la tabla el conjunto dirigido por María Irene Villaboa. Lirón Teucro octavo y el Galdar décimo. Solo sí, un punto de diferencia. Sí, sí, sí. 25, el Galdar escalaría hasta tres puestos en el día de hoy. Sí, golpe franco. Buena defensa de nuevo de Guillermo. Sí, una primera nacional que pues está bastante apretada, sobre todo por debajo. Ya la jornada pasada se proclamaría el Lambit Lanzarote campeón. ¿Dónde está del grupo? Ahora tiene que acudir a la fase de sector. Sí, y ya ascenso. Ya hay un descendido que sería el Sar Plastic. Sí, el Sar Plastic que sería el equipo contra el que el Galdar conseguiría la permanencia el año pasado. Pues este año ha caído. Y después pues está 15 puntos el Lavadores Vigo, 18 el Bueu, 19 el Calvo Siria, Sae Plas Cañiza con 20, Automanía Luceros con 24. Y qué buena parada de Heriberto. Heriberto que está bastante enchufado, los últimos partidos ya se le vio la semana pasada y se la ha vuelto a ver en esta. Por arriba lo que comentábamos, 47 puntos el Lanzarote, 35 el Oar Coruña. Al equipo al que le mandamos pues todos nuestros saludos y nuestro apoyo después del trágico suceso que ha envuelto al club en estos últimos días, ese fallecimiento de Pablo Aguirre Gaviria, el entrenador del club. Por debajo se encuentra el Lalín, que aún queda por visitar este feudo. Con 33 puntos y ya sigue el Granito Carballal con 32 y el Ingenio con 31. Así es. Lástima ahí ese lanzamiento ahí de Alberto, que salía trastabillado del uno contra uno y no conseguía lanzar con claridad. Y luego en la vuelta, en el repliegue, pues Saulo, que tenía la opción ahí del golpe en ataque, que se lo piensa ahí el árbitro ahora. Galdar que se enfrenta a varias bajas en el día de hoy. Esas dos de Lucas Wilson, tenemos a Jesús, a Derek, a Joaquín. No hay que olvidar de Joaquín que todavía no se ha recuperado de esa lesión. No, también nuestro apoyo para él. Uh-huh. Que ha sido siempre un pilar importantísimo en la defensa. Ahora están hay varios partidos que por supuesto. Esa dupla Guillermo Joaquín. Da miedo, ¿eh? Pero Saulo ahora está supliendo también ahí y ha cogido ese rol de defensor junto a Guillermo. Bien. Yo creo que ha sido un año para el Galdar en el que se ha empezado muy bien y se ha tenido varias lesiones. Emi dos veces, Lucas otras dos, Wilson también dos, que son sobre todo pues uno de los jugadores que vienen de fuera, que vienen para marcar un poco más la diferencia en el equipo. Y pues lo que comento, que han tenido varias lesiones y todos los chicos, tanto los que ya estaban como los que han venido, dígase Adrián, Calle, que han venido, no otro equipo, sino el juvenil, pues han sabido suplir pues esa paja. Se ve atragantado ahora el Teucro, le queda, me imagino que un pase. Ahí está
marca Marco Josic. Y el balón largo para Alberto. Son 7 metros y 2 minutos para Juan Marchet. Viene Heriberto en el pase. Un pase arriesgado, pero que llega bien a las manos de Alberto y que saca Petróleo con este 7 metros y exclusión para su jugador número 22, Juan Marchete. Hay cambio en la portería, entra Miguel Jiménez para los 7 metros al lanzamiento Alejandro Castellano. Madera Alejandro Castellano. Lástima. Se está defendiendo bastante bien. Los ataques del Teucro están siendo largos, ya que la defensa no le está dejando. No se lo está poniendo fácil, por así decirlo. Y ahí vemos la presión, en este caso de Jorge y de Alberto. Hasta los laterales. Chucho Rivas, el balón ahora para Sergio Blon, se va por fuera Chucho Rivas. Hay 7 metros y de igual manera 2 minutos. Por el golpe en la cara y está Alberto Delgado, es primer excluido para el Galdar en el día de hoy. Y pues la igualdad que está ahora sobre la pista, 5 jugadores para cada equipo. Pues bueno, al lanzamiento, su número 23 de nuevo, recordamos, zurdo. Miguel Cío. Y lanzador arriba. Muy después buen gol de la rosca anterior. Dos goles del Teucro, pues los dos de 7 metros. Y los dos de Miguel Cío. Emi, balón para Alejandro Castellano, busca el pase ya al extremo Jorge. Y el gol de Jorge. La lograba rozar el portero. Portero del conjunto visitante hoy, Martín Fernández. Los dos porteros, Miguel Jiménez y Martín Fernández. Y un Lirón Teucro que viene de ganar en casa ante el Carvallal. La pasada jornada. El conjunto de recuperación de Surso arriba, balón para Miguel Cío. Y ahí gol desde el extremo de Miguel Cío. Sí, 33-25 se imponía el conjunto Pontevedrés la semana pasada en casa ante el Carvallal. Que por cierto, Carvallal que está también en la zona alta, así que mucho mérito la victoria del Lirón Teucro. Ha estado pues casi toda la temporada ahí en la pelea por el descenso. Y ahora pues descansa en esa séptima plaza. Ahí está ahora el balón para Juan Godoy. En Villaverde, ahí está Ale. Va a mover el Galdar. Juan Godoy ahora en el lateral. Puerta vacía el Galdar. La bloca bien. Se tira. Y muy bien ahí. Cómo se tiraba Miguel Hernández para sacar Petróleo de esa acción. Sacar ese. Guillermo ya ha salvado unas cuantas acciones así. Pieza fundamental ahí, Guillermo. Sí, ahora sí vuelve la igualdad al campo. Entraba ya hace poco los 2 minutos del Lirón Teucro y es ahora el kilómetro 13 Galdar el que recupera los 7 jugadores en pista. Ahí está Alejandro y el gol de Alejandro Castellano. Y ahora Chucho Rivas, el balón para Cao Herrera. El balón que descansa en las manos de Ron Marchet, recientemente excluido. Ahí está Chucho Rivas, balón para Ron Marchet. Ron Marchet para Surso. Ahí Guillermo. Y el pase es no, sin mirar. Sí,
de Marcos Jokić para el pivote número 15, Cau Herrera. Y gol de Miguel Hernández, segundo para él hoy. Cau Herrera, muy bonito el gol del Teucro. También lo es, el de Galdar por la cuadra. Y la contra en el contragol rápido de Cau Herrera, que nos da un detallito de calidad ahí, Marcos está Jokić. Ahí en el límite, muy bien posicionado el pivote, que la pilla, se orienta y transforma ese gol. Y el pase sin mirar. Hombre, claro. Ron Marchet. Se le va fuera. Guillermo, que no ha podido continuar, se ha sufrido un golpe. Y ahora vemos a Juan en el centro junto con Saulo, pero aún así. Lástima, porque creo que Heriberto llega a tocar, pero sí, puede que esté ya fuera cuando la toca, y por eso saca el Teucro. Y resultados de la jornada: 23 al Plastic ya descendido, 33 Pueu, 28 Ingenio, 23 Reconquista de Vigo, 26 Tejina, 30 Lambit Lanzarote, Saeplas Cañiza 22, Ribeiro Rodó, Sobrense Provincia Termal 23, Calvo Siria 12, Balomar Lalín 14, no ha terminado este todavía. Carvallal 26, Lava Oro. Tenemos la contra para Jorge. Y gol de Jorge Hernández. Y por último, kilómetro 13, Galdar 9, Lyon Teucro 4. 14 minutos 30 de la primera parte y nos vamos al primer tiempo muerto solicitado por el conjunto Pontevedrés. Así es, 9-4 en el marcador, bien chufado desde la defensa. Y ahí estamos, pues, con jugadores remando y luchando y corriendo, que al final la mayoría de goles han sido en esos contraataques, contragoles, y en posicional, pues con Alejandro Castellano, pues lanzamientos de fuera, con la continuación hacia Jorge desde un extremo, y la verdad que bastante bien. Las contras rápidas también. Sí, sobre todo la contra es lo que nos ha dado fuerza. Una herramienta muy usada tanto en la base como en todas las categorías del Galdar, el juego de paso y corro, que tan efectivo está siendo en el día de hoy, con jugadores pues rápidos como son Lucas Méndez, que hoy no está, Alberto Delgado. Y 8-4 se sitúa ahora el marcador, hay un fallo en la mesa. Son por parte del Galdar 2 goles de Jorge Hernández, 3 de Alejandro Castellano, 2 de Miguel Hernández y 1 de Saulo López. Y por parte del Teucro, esos 4 son 3 de Miguel Sío y 1 de Cau Herrera ahí, con el pase sin mirar de Marcos Jokić. Sí. Vemos cómo calientan por parte del Galdar. Tenemos calentando a Carlos y a Adrián. Mueve el balón el Teucro. Sí, el que estará en el central, Marcos Jokić, el hijo del antiguo entrenador del Tenerife 3 de mayo, el Ecomar 3 de mayo, Goran Jokić. Ahí está. Y pues hasta la temporada pasada, hasta militó en el San José. Y pues una enfermedad lo tuvo apartado de los terrenos. Hasta esta temporada que ha vuelto pues con el Lyon Teucro. También. Está el balón ahora para Surso Rivas, que se va por fuera y al palo y dentro Surso Rivas para marcar el quinto de la Sociedad Deportiva Teucro. Ahí está Alberto Delgado, que intentaba ese pase para Jorge, se le escapaba ahí a el jugador galdense. Sí, el pase ha sido muy abajo a las piernas, al de Alberto. Ahora hay Mopa, entra ahí Pepe Padilla, también que está como todos los días delegado de campo.
Y ahí tenemos pues al Teucro, que va a mantener la posesión. El golpe a favor del conjunto Pontevedrés. Con, yo creo que es una estrella que no es la que lleva más goles, pero sí los que, la que ha generado más goles, que es ahí en ese central con el número 5, Marco Jockey, del que hace poco hablábamos. Ahí lo tenemos en el centro, generando pues casi todas las acciones de ataque. Ahí lo tenemos repartiendo, metiéndose ahora ahí. Y el golazo de Surso Rivas. Se saltó potentísimo el del jugador del conjunto gallego. Ordena el Galdar, pues ha surtido efecto, ha recortado dos goles el Teucro después del tiempo muerto. Veremos ahora este ataque del Galdar en construcción. Vemos un desdoblamiento. Sí, ahí está Alberto Delgado, que lo va a jugar para Alejandro, que se va a intentar meter. Y hay golpe favorable al Galdar. Sacará Jorge. Está Alejandro, el balón para Emi. La suelta para Alberto, que da un pase genial a Miguel. Y otro gol para Miguel Hernández, que hoy las está enchufando todas. El pase de Alberto, que casi ni mira el balón, lo coge y lo pasa por detrás de la espalda. Los árbitros en el día de hoy, Alejandro Carpeño y Carlos Juliá, están haciendo una muy buena actuación aquí en el Juan Vega Mateo. Ahí está Adrián Díaz, se le va. Y saque de portería para Heriberto. El balón largo de Heriberto para Alberto. Y pues la palmeada hacia atrás del defensa. Hasta atento la defensa en el repliegue. Y Alberto, que busca ese pase. Sí, esa pues conexión. Era predecible y la defensa está atenta. Y lo corta. Esa conexión de Alberto con Eri. Pues casi de área a área. De punta a punta del campo. Porque ya bastante goles nos ha dado en toda la temporada. Gol desde los 9 metros. Y segunda exclusión para Juan Marchet. Segunda exclusión para él en el día de hoy. Que después del gol de Chucho Rivas, pues no lograba, logró replegar, pero se cruzó ahí en el camino de... Ya, el Galda estaba sacando rápido los contragoles y... Astuto también Heriberto con ese, sí, pase rápido. A ver, lo que tiene que hacer el portero, pasar rápido y ahí pues intentar no pasar por el centro para no focalizar el saque. Y uno menos para el Teucro. Tenemos ahí a Alberto. Y ahí está Jorge Hernández. El saque del golpe, ahí está Alejandro, Emi. Ahí está para Ale. Ni que la va a meter. Ahí está. Y gol de Alejandro. Cuarto en el día de hoy. A ver cómo tiene trabajado el ataque del Teucro en esta inferioridad. Vacía portería. Y vemos cómo juega de 6 en ataque. Y ahí está el rebalón de Cabo Herrera. Muy bien la recuperación de Cabo Herrera. El balón ahora para el extremo. Y el gol. El número 19, Sergio Blom. Y ahí está Juan. Y el gol de Juan.
Juan Godoy. En el día de hoy, que es mucho más que un encuentro. Ahí vemos, sí, sí. Con dos equipos. Lo comentábamos. Ay, lástima. Miguel Sío. Alberto Delgado. Lo comentábamos, dos equipos con mucha historia. Ambos compasados en Asobal. Y pues. Grandes jugadores que han pasado por ambos equipos, como Velo Rajic y su hermano, Uno Gavi. El Teucro, que ya ha jugado aquí en el pabellón Juan Vega Mateo, en Asobal. Vamos a ir la acción de exclusión para Jorge Hernández. Yo lo que veo ahí, el contacto de Jorge de frente, quizás si puede haber exclusión, sería la de sí. Saulo, porque es el que va medio de lado, pero bueno, sí. Es interpretable esa exclusión, aunque en este caso, bajo mi criterio, en este caso sería más para Saulo que para Jorge. Ya que Jorge, el contacto que tiene, pues es de frente. Y ahí tenemos uno menos que jugar ahora el Galdar. Y recupera. Y ha recuperado, ya mejor dicho, el Teucro, los siete jugadores de campo. El que está en inferioridad es el Galdar. Que ha logrado ponerse en superioridad. Y para Don Roberto. Se lograba poner por encima del Teucro. Más por encima todavía. Con ese parcial. Vacía portería ahora el Galdar. Y tiempo muerto de Adai. Para preparar este ataque. Y preparar estas situaciones. Vemos que vamos 3 arriba. Y podemos volver a 4 de diferencia. Con este ataque y esta posesión de balón. 20, minuto 21 y 30. Tenemos... Como siempre decimos, nuestros sí. patrocinadores. Sí, está kilómetro 13. Tenemos también a Atlante, Supermercado Atlante Vivo, Motos por Juan y Flor, de Guía Muebles San Andrés, Pastelería La Herida Castellano, Atlantec Hizo Pinturas 1, Estación Santa María de Guía. Y también pues ahí los chicos de Gofio Media, que nos llevan ahora el streaming. Son los mismos chicos, pues, ahora con ese nombre, Gofio Media. Mala suerte para ellos. Esta tenemos en el día de a César. Y a Cristian en la cámara. Y Emilio ahí. Y Emilio. Siempre ayudando, y les recordamos también que estamos ahí en Nortevisión. Ahí en Canal 33. Sí, señor. Vemos cómo entraba Guillermo en la exclusión. Y parecía que iba a jugar de 6 el Galdar, pero lo que está es... Bien Alejandro ahí. Ahora lo sale. Sí, ahí muy bien, muy listo ahí Miguel Sío y Marco. Que viene ahí pues esa posible incorporación de Juan Godoy. Y gol de Alejandro, el quinto. Mueve el Teucro. Casurso, muy bien ahí Guillermo. Bien Guille en la defensa. Y el pase al que sale ahí. Muy bien también ahí la lucha por el balón. Vuelve ahí ahora Marcos Rocky, balón para Surso Rivas, que se va por fuera. Ahora es Miguel Sío el que intenta el pase de espalda.
y se le escapa. Y otra buena defensa. Y se queda pegado el balón. Sí. El cartel de kilómetro 13. Ya va Liberto a patrocinador. Va Liberto al cambio. Braimista sobre Emiliano Villaverde. Sí. La defensa individual ahí sobre él, Emiliano. Vuelve ya. Se va al extremo. Con los 7 jugadores en pista. Y el balón que recoge ahora. Bueno, no recoge porque se le escapa. Alberto. Pero ahora hay golpe. Por parte del Lirón Teucro. Sigue la presión sobre Emiliano. Saca Miguel. Alejandro abierto. ¡Uy, uy, uy! La que se acaba de inventar Juan Godoy. Porque si no teníamos ya a Miguel Hernández enchufado, va Juan ya hace esta maravilla. De rosca, sin espacio, sin ángulo, sin nada. Pero con una muñeca. Acaban de cambiar la portería. Entrado ahora Miguel Jiménez. Ah, muy bien, Miguel Sío. Qué bien, Guillermo y Juan ahora en el centro de la defensa. Y otra vez la conexión a Alberto con Heriberto. Y el gol del propio Alberto Delgado. Se pase milimétrico a las manos del extremo, bueno, extremo lateral zurdo. Sí, señor. Del kilómetro 13 Galdar. Y 5 minutos quedan para el final de la primera parte. Bien, Guillermo está haciendo el mejor sin duda de la defensa, chocando con todos y robando incluso balones. Ahí vemos el gol. Ahí vemos cómo ordena Emiliano. Taemi para Alejandro, la juega Jorge. Y bueno, antes de que acabe este primer tiempo, vamos a dar una buena noticia para el balonmano canario, pues sobre todo en la base, porque es que el día 21 al 23 de abril se concentrará en el Galdar los mejores equipos de Canarias. Otra de Alejandro. Alejandro. Los mejores equipos de Canarias en categoría juvenil. Ahí donde estará compitiendo el Atlantec Iso. Ahí está el gol de Marcos Jokic. Muy bien, Marco ahí también, el uno contra uno. Apunte la fecha del 21 al 23 de abril en Galdar. Campeonato de Canarias juvenil masculino. No sé qué golpe en ataques ha sido ese, pero bueno. Sigue jugando. Se le perdona. A ver si Alejandro Carpeño y Carlos Juliá empiezan a pitar en igualdad. No se igualan los partidos, hay que pitarlos como son. Hay mopa, hay mopa. Pepe Padilla y va a sacar el golpe Cau Herrera. Ahí está Jokic ordenando a su compañero. Lo sacará en cruce o en permuta, me imagino. Ahí lo tenemos.
saca el cruce, una maga. ¡Qué bueno la conexión! ¡Qué buena la conexión! ¡Qué bonito! Con Cau Herrera de Marco. Jockey. Lástima. Gracias, ahí. Tampa. El Galdar en ataque, ahí está el balón por fuera. Y el gol de Sergio Brown. Recorta. Dos goles en poco tiempo. Y además Mopa. Y a tiempo que no tenía tantas intervenciones Pepe Padilla en un partido. Y ahí está otro más. Sigue estando ahí mojado. Ya pues por... estos tiempos están, las temperaturas de a las que no tiene acostumbrado el verano, que pues que se dan ahora estas fechas de Semana Santa, que se aproximan ahora. Qué buen fin de semana se nos queda, viernes de Dolores, sábado de Galdar y domingo de Ramos. Y ahora Guillermo Arencibia, el que reanuda el partido. Vemos como Jorge ha entrado de nuevo en ese extremo izquierdo. Ahí está Emi Villaverde, Alberto Delgado, Miguel Hernández. Ahí está Alejandro, otra vez para Jorge. Viene ahora a recibir el balón Emiliano Villaverde, balón para Alejandro. Emi, que vuelve a pasarla Alejandro. Se dio ahí el golpe, pero va a volver Alejandro. Muy bien ahí el ataque del Galdar, generando espacio por fuera. Para el gol de Jorge Hernández. El arque consigue la ventaja de 4 en el marcador. Y ahí está Sucho Riva, balón ahora para Juan Marchet y la parada de Heriberto Díaz. Bueno, pues. Galdar ahí por atrás. Y está Jorge. Y otro gol de Jorge. Cuarto de Jorge Hernández. Se para el tiempo. Mopa y 4 segundos. A ver, 1 minuto y 4 segundos. Sí, 1 minuto y 4 segundos. Y pues yo creo que un partido en el que los extremos están siendo clave. Los únicos extremos que quedan por jugar, si no me equivoco, son Fran Trujillo, Adrián Rivero. Y no sé si Cayetano podrá disputar minutos en sí, esa posición. O más bien, o primera línea Cayetano, sí. Carlos. Pues. Pablo Barrera en Pablo el pivote. Pivote. Los juveniles. Pero de momento muy buen partido los extremos. Juan Godoy con esa rosca. Jorge Hernández, espacio, Jorge y, Hernández y Miguel. Hernández. Y también Alberto, que hoy está teniendo más minutos en el lateral. Y hay 2 minutos de nuevo para Alberto. Ya sale Alberto Delgado. Pues bueno, 2 minutos que se va a la calle. Ya le han perdonado una exclusión a su número 22, a Juan Marchete. Que sería la tercera, por cierto. Ya. Esperemos que Alberto, si le vuelva a pasar algo parecido, sí, también se la perdone. Sí. Alberto, 2 minutos, uno en el minuto 9, 47 segundos. Sí. El segundo, pues ahora en el minuto 29, 18 segundos. Que esta exclusión sea en un momento tan tardío de la primera parte significa que el Galdar comenzará la segunda con un jugador menos. Y pues solo 3 jugadores han sido excluidos, pero hay 5 exclusiones, 2 de Roa Marchet, 2 de Alberto Delgado y 1 de Jorge Hernández. Y ahora ahí Surso, que la coge, balón ahora para Miguel Sío, que se le escapa.
Miguel Sío, que se le nota ahí pues molestias en la rodilla, que antes le costaba pues apoyar bien con esas piernas. Lo hemos 10 segundos. Segundos, se le dan la madera y no va a poder tirar Emi porque se acaba la primera parte. Muy buena primera parte, 18-13. 18-13, se marcha 5 arriba el conjunto de Adai Sánchez. Y ahí tenemos el rótulo indicativo, pues que también nos pone ahí. Y ahí tenemos, pues. Aquí está mi colega Néstor. El final de la primera parte. Se marchan ya ambos equipos a los vestuarios. Aclarar ideas, corregir. Se marcha 5 abajo el conjunto de Marirene Villaboa. Y ahora sí, esta primera parte, pues sí, lo que estamos acostumbrados a ver. Un marcador con muchas transiciones y muchos goles. Nos vemos ahora en el comienzo de la segunda parte. Espero que estén aquí con nosotros. Ahora. Adiós. Kilómetro 13, Balonmano Galdar, para la campaña 2022-2023 ya es una realidad. Iniciamos un nuevo curso con la mayor de las ilusiones y con el compromiso de seguir trabajando por y para el deporte.
El Juan Vega Mateo volverá a ser el centro de operaciones de nuestro club. Un lugar mágico en el que no solo se gestionarán competiciones, sino también entrenamientos, campamentos, torneos y eventos que aportarán valor deportivo, pero también social, al municipio de Galdar. En este 2022 se cumplen 50 años desde que el balonmano llegó a Galdar. Medio siglo en el que este deporte se ha convertido en seña de identidad de nuestra ciudad, formando parte de su historia y de la vida de multitud de generaciones. Para conmemorar este aniversario, el club ha preparado una serie de eventos para este año, los cuales culminarán con la presentación de un documental en el que podremos ver y oír a personas destacadas dentro de la historia de nuestro club. Pero antes tendremos muchos más desafíos para un nuevo curso en el que volveremos a competir en Primera Nacional, con el apoyo de una afición fiel que durante la campaña anterior creció progresivamente hasta alcanzar el lleno en la fase final de la temporada. Un proyecto que representa no solo a Galdar, sino también al balonmano canario por toda la geografía nacional. Un compromiso basado en la cantera que año tras año sigue alcanzando un nivel mayor. La pasada temporada se conquistaron los campeonatos autonómicos infantil, cadete y juvenil. Pero lo más importante, compitiendo de tú a tú con las canteras más importantes del país. Un trabajo de base cuya misión fundamental es formar personas, siempre premiando los valores del deporte, esfuerzo, superación, compromiso, responsabilidad, respeto y trabajo en equipo. Cada jugador tiene objetivos diferentes: mejorar, divertirse, competir y hacer amigos. Nuestro club planifica de manera detallada todos los entrenamientos y actividades para desarrollar de manera integral a los deportistas en aspectos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos e inculcarles valores. Aparte de entrenamientos y partidos federados, en nuestro club llevamos a cabo campamentos, viajes a otras islas para torneos, campus de tecnificación, torneo 3x3 en Navidades, escuelas de verano, viajes a la península para torneos internacionales y mucho más. Además, desde la pasada temporada hemos incorporado una escuela de padres, fomentando una vida saludable no solo para los jugadores, sino para toda la familia. Todo esto sería imposible sin el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento de Galdar y su Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud. Inestimable también es la ayuda del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. El apoyo de nuestro patrocinador principal, Estaciones de Servicio Kilómetro 13, ha permitido a muchos más jóvenes tener la oportunidad de disfrutar del deporte y de sus valores, sin olvidar al resto de empresas que año tras año apoyan al club en lo deportivo, social e institucional. Recuerda, contigo somos más fuertes. Balonmano Galdar, 50 años trabajando por el deporte.
Pues ya estamos aquí otra vez en el Polideportivo Juan Vega Mateos. Aquí pues en la segunda parte, que en el partido que enfrenta al kilómetro de Segaldar y al Lirón Teucro. Ahí vemos, nos marchamos al descanso 18-13. La ventaja de 5 que imponían los entrenados, los pupilos de Adai Sánchez. Y ahí vemos pues cómo se forman en piña y están los dos colegiados del día de hoy. Y ahí están Carlos y Alejandro. Y pues ahí vemos a los dos colegiados que sitúan el balón ahora en... Sí, saca, punto central. Sacará el Galdar. Y ahí se coloca a Guillermo al saque. Tenemos a Emiliano, Miguel Hernández, Alejandro y Jorge, si no me equivoco. Y aquí, pues el partido que está todavía por decidir. Son solo 5 lo que los puntos, los goles que separan ambos equipos. Ahí vemos pues cómo se coloca ahora el Galdar con Miguel Hernández, Juan Godoy, Guillermo Arencibia, Alejandro Castellano, Emi Villaverde, Jorge Hernández, y portería vacía por la expulsión de Alberto Delgado en esos instantes de la primera parte. Efectivamente, y mueve el Galdar. Tenemos a Jorge. Sale Miguel. Emiliano con Alejandro. Y ahí está ordenando Emi al equipo. Ahí está el capitán. La permuta. Ahí está el balón para Juan Godoy. La pasa ahora Juan Godoy. Entra en pasivo el conjunto capitaneado por ese hombre, por el mismo. Golpe por franco. De golpe franco. Hable al propio conjunto galdense. Ahí tenemos propio Emi, que se deshace de la defensa. Sí, hay pasos ahí de Ale, que no encontraba el hueco del lanzamiento. Y gol en transición rápida para el Teucro. Emi Villaverde, el que coge el balón, lo mueve ahí con Juan Godoy, que se sitúa en el lateral derecho. En el extremo derecho está ahí Miguel Hernández, izquierdo para Jorge Hernández, y en el lateral izquierdo tenemos ahí Alejandro Castellano capitaneado. Ahí. Entra de nuevo Alberto al terreno de juego. Sí, entra ahora Alberto y entra Heriberto en portería. Recordamos, segunda exclusión. Dejaba hasta el momento fuera a Alberto Delgado. Y parada ahora al lanzamiento de Alejandro. El golpe franco de Jorge. Sacará Cahue. Y vemos que ahora él está en el... Sí, hay un... Sergio Blon, Chucho Riva, está Marco Yo, que ahora es el lateral izquierdo. Sí, hay un cambio de posiciones. Extremo izquierdo para Martín González y extremo derecho. Exacto. Pues para el que hasta ahora estaba Juan Marchetto. Y ahí el gol. El de Cahue Herrera. Ahí está el gol del propio... El propio Surso, si no me equivoco. Ahora es en la jugada Alberto Delgado. El balón para Emi, que se incorpora al ataque. El Castellano, pues, que la sigue moviendo. Y ya casi todos los partidos finalizados. Solo queda este por finalizar, de los que se van a jugar este fin de semana. Después queda el Automanía Lucero y jugar Coruña, que ha sido aplazado pues por las circunstancias del... ¡Gol de Alejandro! Del conjunto coruñés. Este gol de Alejandro, mandamos mucho apoyo después del fallecimiento de su entrenador, Pablo Aguirre Gaviria. Pues ha terminado el granito ibérico Carvallal 26-24, Lavadores Vigo, Calvo Siria 26-25, Lalín, San Blas Cañiza 22-23, Ourense 26, Tejina 30, Lanzarote 28, Ingenio 23, Reconquista de Vigo, Sar Plastic 23, 33, Puebla. De momento no hay nada decidido en la tabla. Se sabe pues que el Sar Plastic ya es equipo de Segunda Nacional o Territorial Gallega. 7 metros. Y pues que el Lanzarote será uno de los dos equipos que dispute
la fase de ascenso. Va Emiliano al lanzamiento. Y que no, hoy no entran los 7 metros. Dos 7 metros, dos errores de lanzamiento, sí, dos paradas, o bueno, un poste momento, y una parada del portero. De momento, con la derrota del Lavadores, los equipos que ya estarían, ahí está el gol de Marco Jokic, los equipos que ya estarían matemáticamente salvados, empezando por debajo, son Automanía Lucero, kilómetro 3 y Galdar, Balonmano de Clara Laguna, León Teucro, también por ahí a Lourense, Reconquista de Vigo, Ingenio, Carvallal, Lalín Coruña y Lanzarote. Qué bueno Miguel Hernández ahí, en esa transición rápida, decidiendo perfecto que poner 20-16 en el marcador. Y también, pues, lo que decía, destacable, que el kilómetro 13 Galdar ya es oficialmente equipo de Primera Nacional, un añito más, una temporada más. Esa derrota del Teucro, son 6 puntos los que separan del Lavadores. Del Lavadores. Pues son 7 puntos los que nos separan de esos navajas, y son 3 partidos los que quedan por disputar. Bien Cagüe ganando ahí el espacio. Y muy bueno ahí Adrián, y muy bueno también Miguel Jiménez bajo los 3 palos. Falla ahí de lanzamiento. Esa intervención. Y está Juan Marchet. Mueve la para ahora un poco el Teucro, organiza el ataque. Churcho que saca a Cagüe, va al centro Jokic. Ahora Miguel Sío, sí. A un 7 metros más. Son dos los que ha metido hasta el momento. Los sí, dos ha tirado uno arriba, más o menos centrado, un poco hacia la izquierda, y el otro de rosca inversa, sí, rosca hacia la izquierda del portero. Sí. Está Eri preparado ahí para Miguel Sío López contra Heriberto. Díaz Ramos. Ahora y gol lado, a la escuadra. A la escuadra ahí. Para su cuadra a la izquierda de Heriberto. Y otra parada para más. Miguel Jiménez. Para que se ponga el Teucro tan solo 2 de la ventaja de 5 con la que empezaba esta segunda parte. Muy bien ahí. Y bien Juan en el repliegue. Emiliano con Alejandro, Alberto, sale Miguel. Y gol de Alberto. Incisivo Churcho Rivas. Y ahí está. Buena Juan ahí en la lucha. A Eri saliendo a apoyar al Adrián Díaz. Muy bien, ahí el balón ahora para Alberto Delgado. Y ahora sí. Ahora sí el gol de Alberto Delgado. Esto llevaba 3 goles y 2 expulsiones, pues ya lleva. Lleva 2 expulsiones y 2 goles. 4 goles para Alberto. Sí, 4. Bien Saulo en la presión ahí, eso de Jokic. Mueve Churcho. Le
Rancagüe. Ahí Alberto. Y otra parada más de Heriberto. Parada de Heriberto Díaz. Con la pierna al aire. El más puro estilo de karatequita ahí, Heriberto. Muy buena la parada del guardameta. El conjunto Gran Canario. Ahora es Alberto Delgado. Alberto Delgado que sigue. El balón para Alejandro. Alejandro que tiene ya la camisa nueva y parece que se la quieren volver a romper. Está Suso Rivas. Balón ahora para Sergio Blon. Sergio Blon ahora para Ron Marchet. Y la tira por fuera. Después del error de antes, pues pesa. Sí, la presión. Galdar que celebra ese fallo porque sabe que es importante enchufarse en el partido, sobre todo pues lograr una renta más o menos cómoda para poder darle minutos a sus jugadores juveniles, afrontar la recta final que siempre sí, se le suele complicar. Sí, un partido hay golpes franco del año pasado, la temporada pasada, partidos como el Bar Coruña que sí, o San José, pues se nos iban al final. Eso es algo pues de lo que pecaba mucho el Galdar, pues ya la experiencia, madurez y veteranía que conlleva un año en esta, categoría. Hay golpe franco o 7 metros, no sé lo que ha pitado, 7 metros. 7 metros por defensa interior del número 15, Cabo Herrera. Viene Emiliano ahí con el cruce con Alberto que conseguía irse hacia 1 y 2 y el lanzamiento que se lleva al palo. Los colegiados que interpretaban 7 metros y ahí está Alberto al lanzamiento. Ahí está Alberto Delgado con el balón. Primer amago y segundo gol. Ahora sí, al tercer 7 metros. Por fin va la vencida. Vemos cómo Alberto está haciendo el cambio, ataque defensa y entraba Saulo. Sabiéndose ya de Marco Shoki y el gol. El gol. El número 5 del Teucro. Y ahora agarra muy bien ahí a. Sí, hay golpe franco. Alberto Delgado en Villaverde. Sale Jorge. Vuelve Miguel Hernández que recibe ahora el balón. Hay pasivo. Y la coge ahora muy bien Suso Rivas. De 4 metros dentro del área. Y pita gol, era 7 metros, pero bueno. Está dentro del área como 2 metros dentro. Sí, bueno, ¿era 7 metros? No quito que sí, no, sí, pero hay que lanzarlo. Interior, mejor, hay que lanzarlo, mejor, pero bueno, ahí está. Ahí está el gol de Juan Marchet. Otro 7 metros, defensa interior. Y se va a ir con roja. Se va a ir con roja Juan Marchet. Pues mira. Tres exclusiones, una roja y un gol de 4 metros. Esta era menos, fíjate lo que te digo. Mi opinión es que esta era menos 2 minutos que otra anterior que tuvo. Pero bueno, yo creo que entienden que perdonaron en la primera parte y a la mínima, sí. A la mínima se la tenían cogida la matrícula. Va Alberto al lanzamiento. Está Ron Marchet que se marcha descalificado.
Tercera acción y otra vez Alberto Delgado, lanzamiento. El gol de Alberto. Sexto para él en el día de hoy. Vacía portería de nuevo. Tacio López con Churcho, sale Cagüe. Está Jokic, Sergio Blon. Y qué bonito, qué bonita conexión. Está mueve Alberto, Emi, Miguel, a Jorge. Ahí está Alberto y el gol de Alberto. Ha sido el anotador de los últimos cinco tantos del Galdar. Que se traducen en de los 8 que ha habido por parte del Galdar en la segunda parte. Pues hay una circulación ahí. Muy buena seña la del el jugador. Y ahora sí es 7 metros porque lo cierran entre los dos. Sí, no, Jorge estaba pisando en. Sí, estaba pisando en un momento de. Estaba pisando en el contacto. Y va de nuevo Cío López al lanzamiento. Miguel Cío, y el gol de otro Miguel gol Cío. Más de 7 metros que no falla. No falla. Un jugador del Teucro. Mueve el Teucro. Ahí está, manda circular. Y gol. Otro más para Churcho Rivas. Emi con Alejandro. A dos que está ahora el Teucro. Y ahora es ahí Alejandro Castellano, balón ahora para Alberto, la mueve bien ahí en Villaverde. Está ahí Alejandro, balón para Alberto, Alberto para Miguel. Y son 2 minutos. Para Surcho Rivas. Lanzamiento de Miguel que va a la cara y sus, no sé si es Suso o Cahue o a quién se. Sí, no sé, no pueden tocarlo en el aire, le cierra encima. Yo creo que hay contacto y no flojito, sino un contacto que, que desequilibra bastante ahí a Miguel. Sí, que acaba, se le acaba yendo el lanzamiento a la oreja de. Sí, lanza intentando conseguir el gol, pero después del contacto que. No, sí, el contacto. Sabemos que está penalizado con esas tarjetas, con esos 2 minutos. Sí, y. Las exclusiones. Y son peligrosos. Ahí está Alberto. Y el gol de Alberto. Alberto. Que sigue siendo el último anotador del Galdar. Para encontrar un gol del Galdar, sí. Que no sea por parte de Alberto, nos tenemos que remontar al minuto 36-27 del partido. El público que reclama pasivo. Sí, ahí está. Tenemos la portería vacía.
palo. Alberto, muy bien, Adrián. Qué buena cinta. Lo pudo por parte del número 13 del Galdar. Deja sobre las lonas al defensa del Teucro para meter ese gol. De nuevo a 4 de diferencia, 27-23. Bien, Guillermo, como siempre, todo el partido siendo un guerrero ahí en el centro de defensa. ¡Qué buen pase! Y se le va el travesaño. ¡Qué buena continuación! La de Mano Heriberto. Otra vez, Adrián. Y otro más. Otro más para Adrián Díaz. Establece la ventaja de 5 en el marcador. Ventaja con la que nos íbamos a la... al descanso, a los vestuarios. Ahora Suso Rivas. Tiempo muerto. Solicitado por María Irene Villaboa. Así es. Villaboa, 28-23, minuto 18-27. Se le escapa de 5 ahí el partido y... sí. Y aún está a tiempo, porque recordamos que una diferencia de 5 goles pues tampoco es tanto y todavía queda bastante pues tiempo de partido. Con esos 11 minutos que quedarán y medio, más un poquito más. Y hemos visto remontadas pues aún mayores, el que sí. Le gusta el balonmano pues... Hemos visto peores, ya sea la de España, Noruega en este último mundial. Por ejemplo, con ese pasivo a última hora y ese lanzamiento, sí. Muy bonito partido. Y se acaba ese minuto. Se coloca. Se colocan los equipos. Reanuda, saca acá, güey. Ahora Martín González, el balón ahora para Marco Choqui. Marco Choqui para Suso Rivas. Suso Rivas ahora para Sergio Blon. Vuelve a llegar a Marco, balón para Sergio. Se intenta meter Cowell. Balón que tapa bien ahí. Guillermo se tira al suelo. Qué bien, Guille. Tuvo de recuperar. Guillermo dejándose todo. Está Cowell ahora ahí en el extremo. Que nos acostumbra el pivote. Está Marco. Wow. Marco Jokic, traías a la escuadra. Directo a donde duele, directo a la red. Sale ahí Miguel. Alejandro, sale Jorge también. Sale Guillermo. Ahora para Guillermo, Guillermo ahora para Alberto, pide el pasivo, el banquillo del Teucro. Cadenazo por dentro que se lleva Miguel Hernández. Pero el pasivo le quedan 3 pases al Galdar. Y al travesaño. Sí, saca... saca el Teucro, ya que toca el balón en el poste. Si toca en el poste, ya, toca ya el era, ya sea portería o sí, banda, sí. El balón para el Teucro. La otra vez Marco, Marco balón para Suso, la agarra bien ahí Jorge. Muy bien Jorge Hernández, en esa ayuda. Pase que no llega al pivote. Recupera Alejandro.
La para. Y entra Emiliano. Y el capitán. Alberto, Emi que abre, Alejandro y gol de Alejandro. Alejandro. Y Guillermo que está en todos lados. Sí, es como... Hace la ayuda hacia el extremo. Sí, desde el 3 defienden el 1. Doblaje defensivo perfecto ahí de Guillermo. El muro del Calgar. Que Churcho penetra y consigue ese lanzamiento. Y tenemos a Alberto. De lateral hoy. Alejandro con Emi. La marca Emi. Para ahí, circulación de Alejandro, circula por dentro. Ahora no tenemos las contras rápidas de Alberto porque recordamos que está haciendo el cambio ataque-defensa. Y Heriberto las está parando y subiendo a la contra en segunda oleada. Entre Alejandro ahora, que poco es Resina. Y ahí está. Dale con Emi. Qué bonita combinación. Y se le escapa. Casi le vuela la cabeza al fotógrafo ahí, Jorge. Sí. Raico ahí también. Pide el cambio ahí. Jorge Hernández y entrará Cayetano. Importante Calle, buen defensor Cayetano y también me imagino que entrará del extremo en ataque. Y el balón rápido ahí para el extremo. Y otra rojita ahí. Muy bien Miguel Cío. Estaba dentro de 9 metros cuando recibió el balón del golpe. Que cada vez que entra Cayetano que debuta en casa ahí que tocaba su balón y tiempo Cayetano. Muerto de Alex Sánchez, buen tiempo muerto, recordamos que si lo pide después de pasado el minuto 25 pues perdería ese tercer tiempo muerto y ahí pues de ahí pedirlo ahora y así tener si sí, guardado el tercer tiempo muerto en esos últimos 5 minutos. Ordenará el equipo con esa entrada ahora de Cayetano por Jorge, que sí, se ha encontrado molestia. Mencionábamos antes que te podías jugar, podías sí. Tener minutos ahí en ese... Puedes jugar de extremo, central, sí, primera Cayetano línea. Cayetano como Carlos tienen pues, incluso Adrián, tiene una de las, de lo que más se suele valorar en el balonmano, que es la versatilidad. Pues jugadores de, muchos jugadores de la base pues poseen estas características, ya sea por ejemplo Yanín, Cadete, son jugadores que pueden jugar tanto en el lateral como en el extremo, como en el central. Incluso algunos por su físico de pivote. Y ahí sacará ahora. Creo que al final, no solo para el que dé el balonmano bonito, sino también para los entrenadores. Lo puedes decir sí, claro. Como entrenador. La marca ahora Emi, sale de nuevo Calle a recibir. Alberto con Miguel. Y ahora inicia el ataque de doblamiento. Raya ahí de Guillermo Arencilla. Y va a estar apretado el final del partido. Muy bien ahí Cayetano. La
Parada de Heriberto Díaz. Otra más del extremo de Heriberto. Sí, Heriberto que hoy, pese a que no juega Saúl porque tiene esas pequeñas molestias, está haciendo un partido. Ha cumplido bastante Heriberto. Ha dado la talla perfectamente. Muere, hombre. Está claro, para eso entrena. Sí. Mostrando pues que. Lo buen portero que es. Lo buen portero que es. Chico de la cantera, al igual que Saúl. Los porteros más. Otro más, dale. Una dupla casi perfecta la que tiene ahí el hermano Galdar, y atentos porque va a debutar Pablo Barrera con el 69 a la espalda y se prepara para entrar. A Pablo, se prepara y el gol ahora desde el pivote de Cahué, si no me equivoco, de Martín González, perdón. Ahí sigue el juego, ya entra Emi y ahora sí entra Pablo Barrera ahí con el 69 al pivote grande. Juvenil que. Sí, que siempre está con el bombo ahí, sí, animando. Está con el bombo, cogiendo el testigo de, que ya mencionamos varias veces, de Manu Santana. Ahí está el pase que intentaba Ale, que se le quedaba corta y muy bien. La el contra. Gol. Se pone a dos. Se pone a dos, y que se ponga a dos no es bueno para el Galdar. Dos finales no nos gustan nada. Finales no aptos para cardíacos aquí en el. Son emocionantes y al final. Está a la altura, está a la altura de un duelo como. Como el Teucro Galdar, sí señor. Teucro Galdar. En este caso Galdar Teucro. Galdar Teucro. Somos los locales. Sí. Pues eso que. Con Vega Mateos que vive. Ay, 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 ay. Pues es un encuentro de dos históricos del balonmano español, que encima viene con tan solo un punto de diferencia a la tabla, lo cual hace pues que sea un aliciente más para el partido de hoy. El Galdar pues que quiere, que tiene estos últimos tres partidos, cuatro incluyendo este, para cerrar su magnífica temporada en Primera Nacional. El balón que impactaba en la oreja de Heriberto. La para Alejandro. Debutando en casa, primer partido convocado ya teniendo sus primeros minutos. Ahí toca su balón. Ahí se lástima. Ahí con la resina. Hola, ahí. Hora de Cahué. Vamos, seguro. Mira, el público que anima. Anima, sabe que se la ha ganado. Y el tiempo muerto de Adai. El último del Galdar, por lo menos. Si lo pegamos, Pablo, que sea el juvenil. O sea, le falta un poco de adaptación ahí a ese balón. Normal, la resina. Sí, bueno, aunque entrenan con ella, pero luego los nervios pues siempre pasan esta factura. Pero nada. Estoy seguro pues de que sea en este partido no va a llegar, pues va a llegar su momento. Es un jugador que llegó aquí la temporada pasada de la Herradura, un equipo que desapareció y pues que decidió venir aquí a Galdar con todo lo que implica para él. Sí, es bastante lejos, sí, más lejos todavía que Telde. Gran sacrificio de Pablo, pues que ha luchado pues para estar hoy aquí. Y ahí está, pues, dando frutos en la cantera una vez más. Y creo que es capaz el Galdar, una gran cantera. Ya se ve, pues, tres equipos campeones de Gran Canaria y clasificados para el Campeonato de Canarias, de los cuales uno
se va a realizar aquí en Galdar, que es el juvenil. Ya la semana que viene, no, la otra, juega el cadete masculino, el campeonato de Canarias en Fuerteventura, en Morrojable. Y ahora, y ahora reanuda el partido. Ya reanuda estos dos últimos minutos. Ahí, y va a ser dos minutos para Martín González, pero que parecía que los dos minutos eran para Alberto. Lo cual significa que el Teucro deberá jugar lo que resta de partido con uno menos. Y está el saludo entre los dos jugadores. Alberto, contra ese contacto, acabaría pues con tirando el balón a la cara del portero. Ya, después del empujón por detrás, sí, como para saber dónde va el balón. Saber dónde va. Se lo pensaban si fuera si era roja o no los árbitros, pero interpretaron. Dos arriba. Sí, un minuto y medio. La recuperación de Alejandro. Ahí a golpe, pero vaya Sergio Blon. Sergio Blon que se va, el balón que recibe Cahue. Ahí golpe. Sergio Blon, que va a atacar ahora Guillermo, al pilar maturo de la defensa, al otro está ahí Saulo. Ahí doble, y recupera, Saulo, pero era doble. Era doble porque la... Era... partido. Pues acabará el partido 5 contra 5 en ataque. ¿Qué significa que y la toca Heriberto? Pena ese balón que acaba en el fondo de la malla. Y ahora uno se coloca el Galdar, que va a tener que acabar el ataque. El golpe. Y estamos en pasivo, señores. Tres pases tiene el Galdar para hacer un ataque. ¡Y gol, Ale! ¡El décimo! 5 segundos quedan. 32-30. Se le va la nube. Y acaba el partido. 32-30 gana el kilómetro 13 Galdar, que ya está matemáticamente salvado y se coloca en la posición, en la séptima posición. Sí, superamos por un punto ahora al Teucro. Sí, empataba puntos con el gol habrá ganado al Ourense, al cual le ganamos en la primera vuelta y en la segunda. No, en la segunda todavía queda el partido de vuelta ya en Ourense. Grande del sufrimiento del Galdar para ganar este partido, que a priori se esperaba porque era un rival que bastante igualado, lo ha demostrado pues ahí con sus grandes figuras. Venía el Galdar de con esas dos lesiones, tanto de Lucas Méndez, que ahora vemos en la pista, como de Wilson Estebao, que también, como el abrazo de Fran. Y lo vamos a dejar aquí con esta nueva victoria del kilómetro 13 Galdar, que se sitúa séptimo en la tabla. 26 puntos, sí señor. A falta de San, solo 3 partidos, de los cuales va a haber 2 en casa. Nos vemos en la próxima y un placer, Néstor, como siempre. Gracias a todos, espero que tengan un buen día.